Bienvenidos a un nuevo capítulo de la Camilla del Fisio. En este caso vamos a tratar quizá una de las actuaciones más importantes que se puede llegar a dar en un partido o incluso en la vida normal, que es la parada cardiorrespiratoria. Sabemos que si en 4 minutos no aparece ninguna actuación en un individuo con parada cardiorrespiratoria, puede existir ya daño cerebral, con lo cual es muy muy importante, en primer lugar, una vez que aparece el problema, como puede ser un jugador que se haya caído en el campo por un golpe o por la situación que sea, en primer lugar llamar al 112, que uno de los ayudantes salga a buscar la ambulancia para que sepa en qué sitio está el jugador en este caso, o la persona que ha pasado en la vida normal, e iniciar nosotros la evaluación y posteriores técnicas encaminadas a esperar a que vengan los profesionales, ¿vale? Y esto es de esta manera. Con la ayuda de María vamos a intentar escenificar, para que sea visualmente, yo creo que más entendible, pues los tres momentos con los que nos podemos encontrar, las tres situaciones. Lo primero que haríamos es ver, con esta posición, oír, ver, sentir si respira o no respira. Si respirara, pues lógicamente tiene pulso, lo vemos además, y ahí ya, si está consciente y tiene pulso, solo tendríamos que alertar, como hemos hecho, al 112 y estar vigilantes hasta que llegue. En el segundo caso, vamos a ver que no está consciente, pero sí respira. Entonces, nuestra llegada es, simplemente, tenemos que intentar espabilarla, darle estímulos, incluso tenemos que intentar hacer daño para que ella responda, ¿vale? Y a la vez, darnos cuenta de la subida del esternón, si respira, en este caso está respirando, pero no responde. Hay que decirle, ¿qué? Oye, 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 a ver, ¿qué pasa? ¿Me escuchas? En este caso, como ya nos damos cuenta que sí está respirando, pero está inconsciente, vamos a ubicarla en posición lateral de seguridad. Eso sí, habíamos llamado al 112 y hemos mandado a una persona que vaya a buscar la ambulancia para que sepa en qué punto nos situamos exactamente. La posición lateral de seguridad sería con esta mano en 45 grados, está delante, mano de abajo, pierna de abajo estirada y la derecha así. De esta forma nos aseguramos de que la vía aérea está abierta. Lleva el aire para poder respirar y, si en caso de vómito, no se cerraría esta vía, ¿vale? Aquí estaríamos vigilantes hasta que llegara los compañeros de sanidad. Y en el último de los casos, y el más grave, sería la llegada de ver dónde está el paciente, el jugador, persona, ver que, pues lo mismo, María, ¿qué pasa? ¿Me escuchas? Repito, buscar, hacer la zona de las uñas, es una zona especialmente dolorosa, para que responda y ver si despierta de alguna manera. Veríamos si está respirando. En este caso vamos a imaginarnos que tampoco respirara. Esperamos 10 segundos y en estos 10 segundos, si realmente ya confirmamos esta situación, pues empezamos el masaje cardíaco. Vamos a buscar a la vez nuestro desfibrilador. El desfibrilador tiene directamente unas pautas que son bastante sencillas. En otra camilla podremos seguramente enseñaros cómo funciona. Y ya directamente lo que iniciaríamos, igual, 112 y una persona a buscar la ambulancia, y directamente iniciaríamos el masaje cardíaco, ¿vale? El masaje cardíaco, entrelazamos las manos justo en esta zona y haríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Y haríamos con la maniobra mentón, abriríamos boca y haríamos 2 insuflaciones, ¿vale? Cogeríamos aire, lo que podamos, otra vez, de nuevo, seguimos.
si tuviéramos dos compañeros, este sería un poco el ritmo, ¿vale? Lo suyo sería piernas y no doblar los codos, ¿vale? Tener en cuenta que esta maniobra sirve para que el corazón haga el sístole diástole. De esta manera podemos incluso, en ocasiones se puede llegar hasta fracturar alguna costilla, pero es un momento de urgencia y tenemos que obrar hasta que vengan los compañeros. Bueno chicos, hasta otra.